Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya veo que os vais sumando poquito a poco a la sesión que tenemos planificada para hoy. Y bueno, sin más, eh, presentarme. Soy Darío Collado. Soy profesor colaborador de la Universidad Isabel I en diferentes asignaturas, entre otras del Máster de Dirección de Recursos Humanos que hoy nos trae este webinar eh, y donde queríamos hablar de este tema tan actual, ¿no? Que, que nos tiene a todos locos. Desde hace ya tiempo, incluso vamos a comentar pues gente como Sergio que lleva un montón de tiempo en este tema, eh, pero sobre todo desde octubre, noviembre del año pasado, donde empezó la revolución ChatGPT, y con esto, pues, todo el tema de las eh, eh, inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que Sergio explicará muy bien. Entonces, bueno, no queremos pisar mucho el contenido de nuestra compañera Beatriz en el próximo webinar que hablará precisamente de la implementación y aplicación muy útil de ChatGPT para recursos humanos y otros sino que nosotros queremos hablar más bien de dónde estamos, es decir, eh, cuál es la situación de la inteligencia artificial, donde Sergio nos hablará desde el punto de vista técnico de esto, y después pues entraré yo como profesional de recursos humanos a hablar de su propia aplicación para estudiantes y profesionales de recursos humanos y también entrar y abrir el debate de su impacto en el futuro del trabajo, ¿vale? Entonces, sin más, presentar brevemente a Sergio, que ya le conocéis porque el año pasado colaboró con nosotros en el webinar de transformación digital de recursos humanos y que fue un éxito. Y, por supuesto, pues le contamos otra vez aquí con él. Eh, él es actualmente experto en recursos humanos y organización en Banco de España, Digital Champion, es la director general, Dirección General de Servicios. Tiene más de 20 años eh, de experiencia profesional en transformación digital en diferentes organizaciones, público-privadas. Siemens, eh, T-Systems, Correos, Banco de España. Eh, estudió Ingeniería Técnica, eh, ya en su momento en informática, eh, con el proyecto de fin de carrera de inteligencia artificial con matrícula de honor, por aquel entonces. Luego hizo la superior, ya hay más en temas de RPs. Y finalmente lo que ha hecho es un máster en Big Data. Y por supuesto, pues está. Eh, contados entre, entre esos locos de la inteligencia artificial últimamente que estamos eh, intercambiando todos los días eh, WhatsApp, Teams, Messages, de todo, para, para intentar ponernos al día de algo que es tan complicado porque es tan eh, convulso y está cambiando prácticamente no cada semana, sino cada día, que bueno, que alguna vez es complicado, ¿no? Seguir la pista. Pero bueno, lo dicho, sin más, os dejo con Sergio y su presentación y después pues será mi turno y finalmente eh, las preguntas y respuestas que esperamos que tengáis muchos de vosotros. Muchísimas gracias. Perfecto, pues comienzo a compartir y si, si se ve bien, me cuentas. ¿Lo veis bien? Sí. Sí. Eh, vale. Bueno, pues, eh, bueno, ante todo, muchas gracias por, por volver a contar conmigo eh, y permitirme estar aquí con vosotros. Mm, nada, eh, empezamos hablando de, con una cita. Espera un momento, a ver si soy capaz de presentar mejor. Vale. Eh, bueno, eh, se ve bien, ¿no, Darío? Solo por, por confirmar. Sí. Vale. Bueno, eh, comenzamos con una cita que dice, bueno, del anterior eh, secretario para el Tesoro de, de Estados Unidos, que dice que ChagPet es un desarrollo que puede estar a la par con la imprenta, la electricidad o incluso, eh, bueno, la rueda o el fuego. Pero me gustaría pararme un momento en, en analizar cuánto tiempo tardaron estos inventos en hacerse masivos, ¿no? La imprenta tardó como un siglo, desde 1450 hasta pues, un siglo adelante en Europa. La electricidad del siglo XVIII al siglo XX, como dos siglos. La rueda también siglos. Perdona, Sergio, El... tienes que pasar la, la diapositiva. Ah, entonces es que no se está viendo. Para, eh, tienes que darle a igual formato presentación. Ah, a ver. ¿Ahí lo veis? Bien? Sí. ¿Se ve bien? Vale. Sí. Eh, bueno, pues esta era la cita de la que os hablaba. Eh, bueno, el, el tema es, eh, estos inventos tardaron siglos en, en llevarse a cabo. Incluso podríamos hablar de Internet, eh, que nació en el 60 y tardó entre 30 y 40 años en, en hacerse, digamos, eh, bueno, en llegar a, a todo el mundo. Eh, os hablábamos el año pasado, como comentaba Darío, que estuvimos eh, charlando de las revoluciones industriales que estaban acelerando. Pero fijaros que en dos meses, eh, ChatGPT ha alcanzado los 100 millones de usuarios. Eh, bueno, este es el, el nivel de impacto eh, que tenemos que, que valorar. ¿no? Bueno, vamos a ver un poco el diagrama de, de la inteligencia artificial o, o dónde se, se, se incluye este tipo de, de sistemas. La inteligencia artificial, podríamos hablar que es un sistema que es capaz de imitar el razonamiento humano. Eh, también está aquí habiendo mucho debate si hay inteligencia artificial o no. Aquí el padre de la informática, Alan Turing, en el año 50, estableció como un juego. En la que él decía que había que meter a un robot, a un sistema, y a un humano en habitaciones separadas, e intentar que a un eh, digamos espectador ajeno o externo ver si le podía engañar. Bueno, yo creo que a día de hoy nadie duda que ChatGPT es capaz de generar respuestas que podían llegar a, a confundir a, a un ser humano. ¿no? Alan Turing podría decir que habría inteligencia. Eh, luego vemos un machine learning en el que ya eh, no, digamos, no le tenemos que decir a priori qué tiene que hacer el, el software, sino que va aprendiendo eh, en base a los datos. Eh, aquí hablamos también eh, el año pasado de, del aprendizaje supervisado, que, que consiste en que si tengo 50 variables, puedo decir estas 49 cómo impactan en un en concreto, o el no supervisado, que busca patrones, o el, el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y eh, digamos que un subconjunto del Machine Learning sería el Deep Learning, el aprendizaje profundo, en el que redes neur neuronales extraen sus propias conclusiones aprendiendo y adaptándose mediante grandes cantidades de datos. Esta es la clave. El Deep Learning utiliza grandes cantidades de datos. ¿Por qué ha habido un boom en, en el Deep Learning? Se basa en, digamos, tres, tres pilares. Eh, la, la gran cantidad de datos que disponemos, el, eh, la mejora del hardware, para que se hagáis una idea, desde el año 90 al año 2010 podemos hablar de que el hardware es capaz de hacer 5.000 veces más rápido lo que venía haciendo y esto tenéis en cuenta que es muy importante porque hay algoritmos que se tiran digamos aprendiendo o funcionando días eh, imaginaros 5.000 días no tendría mucho sentido no bueno pues ahora son mucho más rápidos y el software también ha avanzado mucho no entonces juntando esos tres pilares datos mejora del hardware y mejora del software vemos por qué el deep learning digamos está avanzando tan rápido y con un impacto tan grande. Y dentro del Deep Learning tenemos un subconjunto de, digamos, de, de, de esa de esa área que se llama inteligencia o generativa AI o inteligencias artificiales generativas. ¿En qué, se, de qué consisten? Pues son sistemas capaces de generar imágenes, música o texto. Bueno, aquí todos hemos empezado a trabajar seguro con, con, con ChatGPT, o lo hemos probado al menos para hacer un chascarrillo. Y sabemos de qué de qué estamos hablando, ¿no? Pero fijaros el mapa de las soluciones de, de IA generativa que existen. O sea, tenemos plataformas como OpenAI, que bueno, básicamente lo conocemos todos, que, que es la responsable de ChatGPT, DALI. Ahora están trabajando con un sistema de señal Whisper, pero no solo, no solo eso, tenemos sistemas que no generan datos sintéticos, con lo cual nos permiten. Em, generar datos que nos permiten optimizar nuestros resultados sin tener que usar datos reales, generan código fuente, nos ayudan en la relación con los clientes, de marketing, eh, texto a e imagen, eh, texto a audio, audio a texto, generación de música, avatares, vídeo. Bueno, como veis, eh, la suite es enorme y las posibilidades pues, son eh, bueno, pues prácticamente infinitas, ¿no? Sobre todo cuando estos sistemas empiecen también a hablarse entre ellos. Por daros una, unos datos ilustrativos en España del uso de estas tecnologías, vemos cómo en 2021 al 2022 eh, bueno, pues se, se observa un crecimiento de, de esta utilización. Y en Big Data, pues quizá no tan acusado, pero también se ve un crecimiento en prácticamente en todos los tamaños de, de las empresas de España. Ahora, estos eh, sistemas. Por, el uso, por, el, su propio, por su propia digamos, tecnología, tienen riesgos inherentes. Y es que el Deep Learning aprende por sí mismo. Es decir, los desarrolladores que lo, que, que lo, que lo hacen realmente no saben eh, a ciencia cierta pues, qué va a pasar porque son sistemas capaces de aprender. ¿no? Entonces, dentro de esos riesgos, en marzo de este año, una serie de, de expertos, en los más, que además estuvo. Eh, presente en OpenEI, Steve Gozniak y otros mil expertos eh, pidieron frenar el desarrollo eh, durante seis meses de, de, de modelo más potente que GPT-4 y hablaban de posibles riesgos para la humanidad. ¿vale? Bueno, esto quizá no fue suficientemente alarmista y, entre, y el 30 de mayo otro grupo de expertos hablaba ya de mitigar el riesgo de extinción. O sea, ya estábamos hablando de mitigar el riesgo de extinción. Eh, de la inteligencia artificial y que esto tendría que ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como las pandemias o la guerra nuclear. ¿Vale? Ahora, ¿pero quién firmaba esto? No? Porque podemos decir, bueno, a lo mejor son pff, cuatro iluminados. ¿no? Bueno, pues voy a hablaros un poquito de los que firman esto. Geoffrey Hinton, que es uno de los padrinos de la inteligencia artificial. José Bengio, que fue premio Turing, que es como el premio el, bueno, como el premio Nobel de Informática, eh, y ya en 2018 hablaba eh, que bueno que, que no iba a verse suficiente la autorregulación de las empresas. Eh, el CEO de Google, el CEO de OpenAI, Bill Gates, etcétera. Bueno, o sea, con esto lo que os quiero decir es que eh, digamos que la gente que, est que está metida desarrollando esto, eh, hasta ellos están teniendo pues, ciertos reparos de hasta dónde podemos llegar con esto. ¿no? Y Geoffrey Hinton, que es, ya, ya os digo, se considera como uno de los padres de la inteligencia artificial, eh, abandonó su puesto en Google para poder hablar libremente de, de esto y, y, de, y determinó una serie de, de riesgos. Bueno, el primero que, que comentaba era que es posible que la inteligencia artificial ya sea más inteligente que nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que es capaz de procesar mucha más información que nosotros. Y que pueda pasar un poco lo mismo que pasó pues, cuando los software empezaban a aprender a jugar al ajedrez, que al principio pues, eran regulares y luego llegó bueno, pues, un software que, que fue capaz de ganar a, a Gasparov y ya serían prácticamente invencibles. Que la inteligencia artificial puede sobrealimentar, sobrealimentar la difusión de información errónea, eh, que de esto hablaremos un poquito más adelante. El impacto en el mercado laboral, que como ya os ha comentado, Darío, eh, lo va a tratar él un poquito más adelante y que no sabemos muy bien cómo detenerlo, ¿no? Cómo dará ese botón de stop una vez que esto empiece a correr eh, y, y podamos paralizar toda la inteligencia artificial. Respecto de la información errónea, quería hablaros aquí de, de lo que denominan alucinaciones o hallucinations, que básicamente lo que quiere decir es que hay veces que estos sistemas, como este, empiezan a generar. Texto anticipando, preveyendo cuáles son las palabras más probables que ocurran o cuáles lo son siguiente, los siguientes conjuntos de, de caracteres que pueden ocurrir, pues puede que puede, hay veces que se inventan cosas. Así, así de simple. Están trabajando, eh, bueno, le están dando muchas vueltas, pero pueden tardar eh, pues meses o años en, en encontrar una solución para que esto no ocurra. ¿no? Esto es más relevante que nunca si algunas de las predicciones. Que, que se están emitiendo son reales, como que el 90% del contenido online podría ser autogenerado o generado por inteligencia artificial en 2025. ¿vale? Imaginaros si, si se producen estas alucinaciones y además el 90% del contenido online que se genera está hecho por inteligencia artificial. ¿no? ¿Y aquí qué herramientas tenemos? Pues había un, un filósofo en el siglo XVII que nos hablaba de, de la duda metódica, René Descartes, que nos decía que teníamos que desconfiar de los sentidos porque si alguna vez nos engañaban, estos sentidos nos podían engañar siempre, ¿no? Y, y claro, ahora esto del siglo XVII está más vigente que nunca, es decir, tenemos que poner en tela de juicio lo que leemos, lo que vemos, porque puede ser un deepfake, eh, incluso lo que escuchamos, porque el audio puede estar replicando la voz de alguien y no ser real, etc. Bueno, eh, la buena noticia de esto es que está habiendo... Herramientas que a la vez nos van a ayudar a saber si algo es, eh, digamos, real o no. Google ha sacado una aplicación eh, cuya idea es ver cuándo se indexó una imagen por ejemplo, eh, para saber si es real o no. Es decir, si la primera vez que salió esa imagen la subió Reuters, por ejemplo, o una agencia de noticias de renombre, pues será más probable que sea real a si se ha subido en un foro de estos de, de usuarios, de creadores de, de, de memes, ¿no? de cachondeo. Bueno, pues eso nos da cierta, ciertas herramientas también. Porque si no, corremos el riesgo de, a, a, digamos, hacer caso totalmente a la inteligencia artificial y que nos pase como esta persona que siguiendo el GPS acabó en un lago. O sea, el, el, los GPS funcionan mucho mejor que nosotros, pero o somos críticos y tenemos pensamiento crítico con lo que recibimos, o podemos acabar en un lago de, de agua lada, ¿no? Bueno, pues en este contexto de capacidad prácticamente. Uff, infinita de, de, de posibilidades con la, con la inteligencia artificial y el, y el deep learning unido a pues eso, a, a la preocupación incluso de la gente que lo está desarrollando, en Europa que ya os comentamos el año pasado que estaba trabajando en, en un grupo de expertos en, en eras de ver qué tenía que, ten, que, que tenía que cumplir la inteligencia artificial para garantizar los derechos fundamentales, la semana pasada, hablando de lo que decía Darío, porque estar al, al día de, de todo esto que sale es prácticamente imposible, ¿no? Ahí todos los días ocurre algo. Bueno, la semana pasada en el Parlamento Europeo se aprobó eh, esta ley eh, o esta propuesta de ley que luego tendrán que aprobarla en el, en el Consejo. Si digo algo que no que jurídicamente no es 100% correcto, me disculpa, pero bueno, eh, esto necesitaría un jurista o alguien, ¿no? Bueno, lo, ¿en qué, qué, qué busca esta ley promover una inteligencia artificial centrada en el ser humano? digna de confianza que proteja la salud la seguridad los derechos fundamentales y la democracia de efectos perversos ya habla de bueno habla de cosas bastante importantes no derechos fundamentales democracia eh, con una posición a favor de 499 votos versus 28 en contra o sea podemos decir que hay un bastante consenso en, en la posición no incluso uno de las personas que ha participado hablaba que esta ley sobre inteligencia artificial marcará el rumbo a nivel mundial para el desarrollo y gobernanza de esta herramienta. O sea, lo que pretenden es marcar el rumbo de una regulación global que vienen demandando, eh, pues todas las personas que os he comentado antes, ¿no? Y cómo lo hace, eh, estableciendo una serie de riesgos, desde inaceptable, o sea, una que no, bueno, eh, algo que no se va a permitir, alto riesgo, riesgo limitado y bajo. ¿no? Las de bajo no entra, que pueden ser, por ejemplo, los algoritmos que te dicen si, si algo es spam o no, o algo así, ¿vale? Entonces, de alto riesgo que, eh, o de riesgo inaceptable, ¿Qué, ¿en qué va a derivar? En qué va a estar prohibido hacerlo, ¿vale? Ma eh, software de manipulación cognitiva, de puntuación social, esto ha sido mucho famoso por el caso de, de China, en el que se supone que son capaces de darte un, un número o un, o un scoring en función de cómo te comportas, e incluso te puedan eh, eliminar el derecho a, a coger el tren o ese tipo de cosas. Bueno, esto va, en Europa va a estar prohibido. Y eh, va a haber sistemas de identificación biométrica. Eh, sistema de identificación biométrica van a estar prohibidos en tiempo real y a distancia. ¿Vale? Va a haber algún tipo de excepciones aquí, en el sentido eh, que, por ejemplo, cuando hay una orden judicial, a lo mejor se puede hacer. Bueno, todo esto eh, tiene que, que, que finalizarse en una ley. Pero bueno, ya nos van dando pistas de por dónde va a ir. ¿Vale? Y luego, alto riesgo establece ámbitos, ¿vale? Eh, todos los sistemas de alto riesgo serán evaluados. ...antes de su, de su comercialización... ...y a lo largo de su ciclo de vida... ...y esta vez he hecho ámbitos ¿vale?... ...empleo, ley, servicios esenciales... ...luego vamos a hablar... ...dado que esto es un bueno, eh, es un webinar para recursos humanos... ...de dónde se mete respeto del empleo... ...que es bastante impactante ¿vale?... ...y también incluye parte de, de la IA generativa... ...¿vale?... ...porque la IA generativa como ChatGPT, GPT... ...va a tener que cumplir requisitos de transparencia... ...en el sentido de que va a tener que revelar... ...el contenido si ha sido generado por IA... ...diseñar un modelo para evitar... ...que genere contenidos ilegales... Y publicar resúmenes de los datos protegidos por derecho de autor, ¿vale? eh, Bueno, pues todo esto va a tener que cumplir eh, los software de, de, de IA generativa. Respecto del empleo que os comentaba antes, ¿vale? En el anexo 3 eh, hablan de, eh, de respecto al empleo gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo, qué tiene que, que, tiene que, que cumplir, ¿no? O, o, o cuáles están aquí incluidos. Y aquí hablamos de sistemas de inteligencia artificial destinados a utilizarse para la contratación o selección de personas físicas, especialmente para anunciar puestos vacantes, clasificar o filtrar solicitudes, evaluar candidatos eh, en transcurso de pruebas, etc. Y además de esto, habla de tomar decisiones relativas a promoción, resolución de relaciones contractuales, asignación de tareas y a seguimiento y evaluación del rendimiento y conducta. O sea, fijar dónde se mete prácticamente en, en muchísimos apartados de, de recursos humanos, ¿no? Y de riesgo limitado lo que habla es que los usuarios deben de ser conscientes cuando están interactuando con la CIA, que esto incluye los sistemas de IA que, que generen o manipulen contenidos como imagen o audio por vídeo, eh, como los deepfakes, por ejemplo. Eh, y por último, me gustaría eh, terminar con una frase del Gano Bozni, que es el presidente del Consejo Europeo de Investigación, en la que dice que la digitalización nos empuja a un proceso coevolutivo ¿no? entre humanos y máquinas. Bueno, de, de eso eh, intentamos eh, hablaros hoy de, lo que nos, de todo lo que nos va a impactar esto y este proceso co evolutivo que vamos a tener que llevar. Y doy paso a Darío para que ya introduzca su parte de, de recursos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que súper interesante, actual, relevante y claro, eh, se nos generan a todos muchas preguntas ¿no? respecto a esto, porque incluso en partes de mi presentación y en la preparación ya lo comentábamos. Ya hay cuestiones que uno se plantearía si se pueden hacer o si se van a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí incluso veremos, y lo podemos dejar para el turno de preguntas y respuestas, cómo es posible que a lo mejor pues, Europa se vaya a quedar como, como una ínsula barataria o muy proteccionista, ¿no? Respecto a sacar un tipo de ley, como fue en su momento GDPR que si obligas a aplicaciones o a softwares americanos a plegarse a tu ley, pues vamos, hasta, vamos a ver hasta qué punto incluso los podemos utilizar aquí o hasta qué punto se tienen que adaptar a, a, a cómo nuestra legislación está operando. ¿no? Yo creo que incluso la comparación con GDPR, con GDPR, eh, puede estar muy bien a nivel de protección de datos, porque es verdad que muchas de las aplicaciones americanas eh, de software tuvieron que cambiar en base a esto ¿no? y desde luego tratar de forma distinta la, la información. Pero bueno, Sergio, que mmm, solo agradecerte el estar aquí, el brindarnos otra vez todo este conocimiento que es fantástico y, y el esfuerzo de investigación, ¿no? Porque incluso comentábamos eh, antes de conectarnos al directo noticias que hoy mismo estábamos leyendo, cómo podíamos incorporarlas al webinar. Así que, bueno, ciertamente es, es un momento fascinante, ¿no? La verdad que no sé si ha habido un momento de, de tanta convulsión a nivel de, de una tecnología, de, de una herramienta y su aplicación en el mundo real como este. Así que, bueno, sin más... Comenzaría mi bloque de 20 minutos. Voy a compartir presentación y vamos a ver si funciona. Lo hemos probado antes. Sergio, ¿me confirmas? Sí. Eh, a ver, perdona. Sí, ya se te ve. Vale, ya veríamos la presentación. Pues muy bien. Eh, ahí te voy a pedir que eches un vistazo al chat. Sí. Eh, la verdad que estoy gratamente sorprendido porque hay gente de Colombia, de México, de Venezuela. Eh, la verdad que es, es, es alucinante, así que bueno, bienvenidos a todos y a todas, estéis a cualquier lado del charco. Porque la verdad que nos, nos llena de orgullo y satisfacción, nunca mejor dicho, veros por ahí. Vamos a ver si luego podemos canalizar los mensajes del chat. De momento se los son de bienvenida y de bueno, de, de, de orgullo y, y de, de alegría, ¿no? De estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, pues yo entraría ahora en la parte de lo que es su aplicación en recursos humanos y el impacto en el futuro del trabajo, desde mi humilde punto de vista, ¿vale? Como profesional de, de la función de recursos humanos. ¿Quién soy yo? Que no lo he comentado antes. Pues eh, Darío Collado Caballero. Psicólogo organizacional, tengo estudios de ADE, máster en recursos humanos, pues ya más de 17 años de experiencia en recursos humanos en diferentes organizaciones. Actualmente, además de ser profesor colaborador de diferentes asignaturas de recursos humanos y liderazgo, senior HR Business Partner en el Banco Central Europeo, vivo en Frankfurt del Meno, Alemania. No sé cómo estoy de temperatura en Madrid o en Latinoamérica, pero aquí no estamos cociendo auténticamente. O sea, es, es increíble, más de 30 grados estos días. Papá de César, corro maratones, fan de varios equipos de fútbol, ya a un lado y al otro de, de los Pirineos. Y bueno, pues en algún momento seguiré avanzando con mi PhD, porque este mundo de la investigación me encanta, ¿vale? Comentar y matizar también para Sergio que las opiniones que estamos vertiendo hoy solo nos representan a nosotros mismos, ¿vale? Y no a nuestras organizaciones. Entonces, bueno, pues si os damos algún disparate, pues eh, quedará en nuestro Debe y, y en que ha quedado grabado aquí en el directo de, de YouTube, ¿vale? Bueno. ¿Cuál es la agenda eh, para estos breves puntos que voy a tratar? Básicamente, la aplicación de inteligencia artificial en recursos humanos, concreta, actual, cómo va a cambiar, el rol que humildemente pienso que debería tener recursos humanos en toda esta tormenta y la aplicación de esta tormenta a las organizaciones, y luego el impacto en el futuro del trabajo. Finalmente, tendremos como un bloque de 20 minutos para preguntas y respuestas por vuestro lado. Si no os animáis, pues seremos nosotros los que amenizaremos el debate y continuaremos. ¿vale? Bueno, sin más, continuamos con esta parte de aplicación de inteligencia artificial en recursos humanos. Actualmente, y aquí tenemos varios eh, alumnos del máster de recursos humanos, donde incluso yo les pido de vez en cuando que mmm, me, me faciliten casos de uso de lo que serían las propias tecnologías actuales o la IA en recursos humanos. Sabéis que tenemos como cinco grandes bloques. ¿no? Por un lado, izquierda a derecha, eh, ya se está utilizando en aplicaciones de reclutamiento y selección. Pues, por ejemplo, tendríamos el caso de Abatur. He mencionado Abatur como podría ser cualquier otro que hace el, el screening de candidatos y bajo el algoritmo que tiene implementado, pues, bueno, pues nos puede dar un shortlisting de cuáles son los candidatos que se ajusten más al, al perfil de lo que estamos requiriendo, ¿no? Con lo cual aquí puede automatizar bastante lo que sería el trabajo pesado del recruiter de tener que leerse cada currículum y ver si encaja o no con, con lo que nosotros estábamos buscando, ¿vale? Pero además de esto, ya han entrado lo que serían las eh, entrevistas virtuales, por lo cual incluso ya estamos automatizando parte del proceso con softwares, eh, softwares como Interviewer AI, que lo que hacen es tener como una especie de chatbot que te puede lanzar preguntas eh, al candidato o también el análisis de texto. ¿no? Eh, parte de las ventajas de esto, algunas de las que he leído y la verdad que suenan bien, serían que, bueno, que en principio no tienes una persona humana, analizando toda la información, sino que es un sistema un poco más objetivo el que sin ningún tipo de sesgo eh, podrá decir si el candidato encaja o no con lo que estamos buscando, ¿no? al menos en un primer filtro, ¿no? porque actualmente esto se está utilizando más para unas primeras cribas y luego continuamos eh, con el peso humano en la toma de decisiones de entrevistas finales. ¿no? Pero también habría análisis de sentimientos, un término que viene mucho del inglés, eh, en la parte de eh, cómo podemos analizar desde redes sociales, comentarios en intranet, eh, correo electrónico, habrá que ver esto y esto luego lo veremos, cómo encaja con el tema de protección de datos, pero en principio estos softwares también pueden analizar eh, por dónde está el MOOD de la organización. Lo mismo para herramientas de gestión del talento, ahora hablaré de Gloat en cuanto a talent marketplaces y otras similares. Y finalmente en la parte de retención y compromiso, pues hay un ejemplo que es como ejemplo Lipsom, pues analizando diferentes variables en plan analítica avanzada y cómo podemos eh, detectar de forma inicial pues, gente que no esté enganchada con la compañía, eh, cómo incluso podemos eh, solicitar o, o proponer determinadas acciones de mejora para retener a estos empleados. ¿vale? Aquí quería ir con uno de los que hasta hoy era eh, pues un, un ejemplo, un caso de libro de utilización de inteligencia artificial en un software muy moderno, que era Cloud, y de hecho ha sido pues, eh, varias veces comentado y recomendado por George Bersin, que es uno de los eh, gurús actuales del de, de tema de tecnología en recursos humanos, donde básicamente ellos lo que hacen es, en este concepto de talent marketplace, unir eh, oferta con demanda. ¿no? O sea, por un lado tendríamos lo que son los empleados, ellos en su perfil del empleado pues, eh, dotan de un montón de información, tanto su formación, experiencia, habilidades. Eh, necesidades, un poco intereses y luego tendríamos lo que ellos llaman proyectos, que pueden ser no solamente los típicos de selección, sino que pueden ser colaboraciones en trabajos en equipos, eh, ser el embajador de, de una determinada network, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el sistema bajo inteligencia artificial que está en y desarrollada por el propio cloud, lo que hace es un parsing, un matching de eh, lo que yo estoy ofreciendo con lo que estoy buscando, ¿no? Eh, se fija mucho en skills, en habilidades, ¿no? Y ahí da, pues, un porcentaje de, de, de matching, pero luego también hay otro tipo de temas, como podrían ser, pues, eh, que yo quiera ir a hacer un determinada área o no tenga esa motivación, ¿no? Entonces el sistema hace determinadas recomendaciones, tanto de empleados para los hiring managers como recomendaciones a los empleados de determinados proyectos que podrían estar relacionados con su desarrollo, ¿vale? Además el sistema, bueno, pues, es también muy social, eh, permite interacciones, recomendaciones y todo el sistema. Eh, se alimenta de todo esto, ¿vale? Como decía, esto hasta hoy, porque es que el ecosistema de recursos humanos a nivel de tecnología, claro, se va a ver impactado por todo este tema de la inteligencia artificial. Entonces, eh, esta misma mañana he podido salvar este documento de Bersin, donde en abril ya hablaba de cómo la AI iba a irrompir todo el mercado tecnológico de HR. Vemos aquí la propia evolución desde el año 2000 hasta hoy de cómo hemos ido moviéndonos desde bueno, pues los sistemas que estaban licenciados, eh, el SaaS con el cloud, que el cloud nos parecía súper moderno, ya parece ahí que es parte del pasado, con los WordAid, Oracles, Success Factors, etc. Luego 2020 se eh, centró todo más en mobile y workflow. Y el hoy representaban empresas como Cloud, como he comentado anteriormente, donde fundamentalmente hablábamos de sistemas que tenían recomendaciones de machine learning, que como ha explicado Sergio, pues es parte de todo este ciclo de vida del AI, pero no llega a ser, por ejemplo, tan fuerte como el deep learning o, o el momento de redes neuronales y cómo captura datos por todas partes. ¿no? Entonces, lo que dice Bersin es que hacia dónde vamos es hacia un ecosistema de HCM, de software de recursos humanos, reinventado por la inteligencia artificial. ¿no? Incluso utiliza este término de copilot, que como sabéis es un poco el término que ha lanzado Microsoft para 365, donde el día de mañana tendremos eh, el chat GPT para eh, Outlook, eh, Word, eh, PowerPoint, etcétera, pues para Learning, Recruitment, para un propio HRVP, es decir, al final casos de uso hay un montón y eh, es verdad que las organizaciones van a ejercer de muchísima presión para que um, estos sistemas incorporen esta inteligencia artificial, ¿no? de forma embebida con eh, los grandes proveedores, ¿no? como va a ser ChatGPT desde OpenAI, como va a ser Bart de Google, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, veremos contenido generado por AI, eh, muchísimo sistema de recomendación, pero claro, con esta potencia de lo que hay detrás, nueva arquitectura de datos, etcétera. Entonces, también habrá que ver estos sistemas hasta qué punto son... AI Compliance, bajo lo que va a lanzar el Parlamento Europeo o no, no. En el pasado veíamos si eran GDPR Compliance, ahora veremos si están haciendo el, el cumplimiento normativo con todo el tema que va a salir de inteligencia artificial, que como por ejemplo ya comentaba Sergio, claro, si a partir de ahora eh, va a haber una legislación que diga que yo no puedo eh, discriminar o elegir unos candidatos u otros en base a un sistema de este tipo, pues habrá que ver cómo eso se va a solventar, ¿no? es decir, hasta qué punto. Hemos avanzado tanto desde el punto de vista tecnológico que nos puede ahorrar tiempo de un recruiter de filtrar, pero lo mejor es que legalmente no va a estar permitido. Entonces, eso también va a haber que ver cómo, cómo se hila. ¿Vale? Ya hemos avanzado algunas de las cuestiones a tener en cuenta de lo que es la propia aplicación de inteligencia artificial en recursos humanos, pero aquí iríamos quizás con los puntos principales, ¿no? Que para que os sea sincero, pues le pregunté a ChatGPT qué cuestiones debería tener en cuenta de cara a si eh, soy un profesional de recursos humanos e implemento inteligencia artificial, eh, que eh, desde luego tengo que tener encima de la mesa. ¿no? Por un lado, sesgos y discriminación. Todos conocemos el ejemplo de Google cuando tuvo que discontinuar su propia herramienta de, de selección porque eh, aplicaba sesgos y, y vallas de procesos anteriores, con lo cual habrá que ver... Cómo se están diseñando esas herramientas. La parte, la parte de falta de transparencia, donde hablábamos de esas cajas negras, cajas blancas, parece que también la legislación va a ir hacia cajas blancas, donde tenemos que saber la decisión, cómo se está tomando. No nos pueden dar simplemente el output y decir, bueno, el candidato es este, ¿por qué? Porque sí. ¿no? Pues tendremos que saber pues, cuál es el grado de matching, por qué ha sido en base a otros candidatos y demás. ¿no? Privacidad y protección de datos, fundamentalmente que aunque ya lleva varios años encima de la mesa, pero desde luego cada vez vamos a recoleccionar más y más datos. Entonces habrá que ver hasta qué punto podemos usar esos datos ¿no? dentro del proceso de toma de decisiones. Claro, todo esto, como luego vamos a ver la segunda parte, pues tendrá un impacto en pérdida de empleo y desplazamiento. Habrá que ver aquí qué rol juega recursos humanos de cara a que esas personas puedan hacer otras cosas. Podemos llegar a ser dependientes tecnológicos y a cometer errores. Eh, porque nos van a dar una herramienta que nos va a parecer tan potente que va a llegar un momento que a lo mejor no la cuestionemos. Hay una investigación reciente muy interesante donde a principios de año facilitaban ChatGPT, por ejemplo, a un conjunto de profesionales y a otros no, y pues veían que evidentemente pues, los profesionales con ChatGPT eran más efectivos, entregaban su trabajo mucho antes, pero sí que se dieron cuenta de un detalle, que es que el 68% ni siquiera leía lo que el sistema les estaba dando. Con lo cual... Sí, que ya, sobre todo desde el punto de vista de la versión 3.5, nos ha llegado que había cuestiones que eran erróneas. Sergio nos ha hablado de las alucinaciones, con lo cual luego lo veremos en la segunda parte, pero tendremos que tener cada vez más ese pensamiento crítico y ese análisis crítico de la información que nos están dando nuestros sistemas. ¿no? O sea, no darlo por hecho y pensar que esto está eh, cutting stone, ¿no? que, que lo tenemos ya anclado en piedra. Y finalmente, vamos a encontrar resistencia y falta de confianza ¿no? desde stakeholders varios, ¿no? empleados, managers. Eh, elementos externos, con lo cual bueno, pues ahí va a ser muy importante la gestión del cambio que luego hablaremos. Bajo mi humilde, humilde punto de vista, cuál debería ser el rol de recursos humanos en toda esta historia que estamos eh, afrontando, pues por un lado, ser parte del comité de inteligencia artificial en el futuro del trabajo de la organización de turno. Es decir, eh, una de las tendencias y recomendaciones es que, claro, pues todo este boom, todo este tsunami. Alguien tendrá que empezar a hacerse cargo de ello. Eh, será un conjunto de profesionales diversos, habrá gente de tecnología, de transformación, de operaciones, pero desde luego recursos humanos tiene que estar encima de la mesa de ese comité para poner la parte de fuerza laboral y la parte eh, emocional de cómo todo esto va a impactar en, en la propia organización, ¿no? Porque la segunda variable sería liderar la propia planificación estratégica de recursos humanos. Eh, pasaremos a analizar. Eh, las áreas de trabajo, las posiciones, hasta qué punto son automatizables o no, qué perfiles vamos a requerir, si vamos a ofrecer el mismo tipo de contrato que en el pasado o no, a lo mejor empezamos a ofrecer contratos menos estables o no, o a lo mejor algunas organizaciones se plantean si meten más software y menos contratos. Bueno, pues desde luego recursos humanos tiene que estar ahí, ¿no? Para tomar parte de toda esa conversación. Desde luego, la parte de selección tendremos que ver si ya estamos incorporando a la organización perfiles que tengan esa capacidad de adaptación y esa digital um, literacy que decimos, ¿no? Que, que puedan trabajar con sistemas de AI y en la parte de evaluación y desarrollo de habilidades, ¿no? Porque tendremos que ver dónde estamos ahora mismo, qué gaps tenemos y movernos continuamente en el skilling, reskilling y en movilidad. Tendremos que mover a gente de un lado a otro. Para que no se queden obsoletos y bueno, siempre que lancemos ese mensaje de que ellos son el propio capitán de su destino a nivel de desarrollo, pero desde luego eh, habrá una parte muy importante de que recursos humanos tiene que estar ahí como motor y facilitador, Pepito Grillo, de eh, lo que será todo el tema de adquisición de nuevas habilidades, que luego veremos cuáles son quizás las más críticas. ¿no? Y finalmente, la parte de ética y responsabilidad, porque eh, tendremos que plantearnos si podemos tomar todas las decisiones en base a esto. Y si, sí, desde luego, eh, tienen eh, la prensa que nos gustaría e incluso son legales. ¿no? Con lo cual, eh, el resumen sería rol estratégico de desarrollo de personas y, finalmente, de gestión del cambio. ¿no? Porque, desde luego, eh, he visto a Recursos Humanos también en la punta de lanza de intentar contar qué es esto y cómo nos podemos aprovechar de esto, no solo en el departamento, sino en la organización. Con lo cual, eh, debería ser alguien que tome la voz cantante dentro de lo que es la transformación en la organización. Nos quedaría el segundo punto, que es impacto de la IA en el futuro del trabajo. Para esto me gustaría empezar con una pregunta, ¿vale? Sería, de acuerdo a la investigación, ¿cuáles son los trabajos que potencialmente sufren mayor exposición a estos GPTs, ¿no? A, a la inteligencia artificial generativa, ¿no? eh, Para recordar un poco lo que es eh, GPT, sería Generative Pre-Train Transformer, ¿no? O sea, GPT estaría basado en ese tipo de tecnologías. En este caso tendríamos. Trabajos de salarios altos, trabajos de salarios medios o trabajos de salarios bajos. ¿Cuáles pensáis? No sé si vamos a tener suficiente tiempo de respuesta en el chat. Eh, los trabajos que estarían eh, más impactados por este tipo de sistemas. Pero vamos a dejar unos segundos para ver si encontramos algún input en el chat. Sí que os digo que de momento estamos hablando de exposición, no de reemplazo. ¿vale? O sea, todavía no tenemos eh, un, un, un claro. Uno a uno de los puestos que se van a reemplazar, eh, pues no sé, dentro de un año, dentro de dos, pero sí exposición desde luego a determinados trabajos. ¿vale? Mientras que llegan los vale. comentarios, Sergio, ¿qué sí. se te ocurre a ti? ¿Cuáles serían los que estarían más impactados? A ver, yo juego con trampa. <risa> bueno, <risa> pero te, te voy a decir que eh, salarios medios, venga, lo voy a intentar justificar, porque Ahí se ya. supone que los salarios altos intentarán aportar valor añadido y serán los que digamos que eh, bueno que utilizarán este tipo de, de, de herramientas para aportar ese valor y que aquellos que aporten un valor medio eh, no manual pues a lo mejor serían los más afectados voy a decir la B Venga. pues estás en línea con Raquel Martín que nos ha dicho sí. salarios medios también sí. así sí. que bueno pues me alegra llevar la contraria y deciros que es trabajos de salarios altos vale entonces, esto está completamente relacionado con la predicción que hizo hace dos años. Karina Cortés también nos dice medios. Medios, 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 medios ganados. La predicción que hizo Sam Almond, el fundador de OpenAI hace dos años, donde básicamente decía que, bueno, pues la inteligencia artificial eh, causará que el, que el precio eh, del trabajo que se realiza de, delante de una computadora eh, decrezca de forma más rápida que el precio del trabajo que se realiza en el mundo físico. ¿no? Y esto está... En contraposición con lo que mucha gente pensaba, incluso decía, incluso yo mismo, y eh, tendrá efectos extraños. ¿no? Eh, lo que hablamos aquí es que, claro, eh, todos estos sistemas lo que van a hacer es impactar muy profundamente esas profesiones que incluso muchos creíamos que estaban blindadas, y como podrían ser, eh, bueno, pues gente de. Eh, Ambientes más técnicos, incluso más ingenieriles, pero incluso profesiones más humanísticas. Y sin embargo, claro, eh, profesiones más operativas, como puede ser una, eh, una persona que, que limpie en casa, un barrendero o una persona que nos ponga copas en un bar, pues en principio, claro, va a ser menos susceptible de automatización. ¿no? Eso eh, en teoría, ¿no? porque eh, sabéis que Tesla está desarrollando un propio robot, con lo cual imaginaros, un robot de Tesla con ChatGPT dentro, pues a lo mejor, igual que tenemos ya Rumba aquí, eh, o la Thermomix, pues vamos a tener un robot que nos ayude aquí a limpiar en casa o que nos cuide los niños o nos corte el pelo, ¿no? Pues habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Pero de momento, y parece que la robótica va mucho más lenta que lo que serían estas Unity AI, eh, esos puestos físicos estarían más salvados a nivel de automatización. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el nivel de exposición a los GPTs de las siguientes profesiones? Vale, aquí hemos elegido un elenco de intérpretes y traductores, escritores y autores. Matemáticos, ingenieros de blockchain, contables y auditores, analistas de noticias, reporteros y periodistas. Bueno, aquí como veis, un poquito de todo, ¿no? Pues tenemos la parte más técnica, ¿no? Aquella gente que decía, bueno, yo soy matemático, yo soy ingeniero informático, esto no va conmigo, yo estoy blindado porque lo mío es muy escaso y muy técnico. Y luego tenemos la gente más en el medio, ¿no? La parte más financiera podría ser contable-auditor. Y luego las profesiones humanísticas que tengan que ver pues tanto con la traducción, gente que se dedica a escribir, eh, periodistas, etcétera. ¿no? Entonces aquí no sé si nos ha llegado ya algún tipo de input. Eh, sí, de, 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 la anterior, de la anterior pregunta hemos tenido bastante sí, éxito estoy con viendo aquí la, en los live cinco podcast. medios. Y yo, yo creo que vamos a dejar unos segunditos porque sí que veo, venga, venga. veo animado a, a la audiencia. Sí. Eh, a, a ver, a ver qué opináis de, de esto. Es curioso ¿Qué? que el anterior estoy leyendo aquí que todo el mundo coincidía en salarios todo medios. Mundo. Todo, el mundo. todo el mundo. Bueno, podéis acceder al estudio, ¿vale? Es un estudio que eh, realizó en febrero, o <laughs> sea, toda esta potencia superactual, eh, el propio OpenAI, y que se titulaba eh, GPTs are GPTs, an Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, ¿no? Estos LLMs que estamos hablando ahora. Bueno. Juan. Valera nos hace aquí un comentario que igual luego podemos tratar, pero me gustaría que alguien dijera algo sobre esta pregunta y si no, pues bueno le puedo hacer la pregunta a Sergio, aunque a lo mejor se sabe la respuesta, pero así dinamizamos un poco la conversación ¿Tú qué sí, quieres ver, Sergio? Si no me lo invento, a ver eh... ¿Cuáles son los que tú crees que tienen más exposición? A ver, yo personalmente si no hubiese hablado contigo estos días, yo <laughs> que, que, quizá hubiese dicho directamente la A y la F Vale, eh, noticias, reporteros, periodistas y luego todo el tema de texto-speech, speech-to-text que está muy avanzado, pues la, la A y la F. Vale. Ya nos llega una respuesta. Alma nos dice intérpretes. Juan nos dice todos. Right. todos. Nos dice todos. todos. <laughs> eh, sí, es verdad que uno podría pensar, bueno, intérprete, un traductor, al final, que lo hemos hecho ya todos, yo creo, metes el texto en ChatGPT y me lo va a sacar. Hago un poco la curación del contenido para ver que no diga ningún disparate, pero vamos, esto es súper automatizable, ¿no? Eh, desde luego, ah, muy... Karina nos dice si puede volver, podemos ver las opciones y pregunta de nuevo, por favor, porque creo que estamos viendo ahora solo nuestras, ah. nuestras eh, pues... caras. Pero eh, vamos, Karina, sí que te decimos intérpretes, traductores, eh, escritores, autores, matemáticos, ingenieros de blockchain, contables y auditores, ¿Eh? y analistas no no de noticias. Por aquí nos dice periodistas y intérpretes también. Vale, eh, lo único que... No estamos compartiendo la pantalla ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Esto es un tema de realización en directo, que es fantástico. Ahora sí que veo un montón de comentarios, periodistas, intérpretes, sí. intérpretes matemáticos, bueno, aquí un poquito de todo, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Pues nada, vamos a ver la respuesta correcta y el ganador es todos, efectivamente. <laughs> vale, la mariscal tenía toda la razón del mundo. Digo todos aquí porque, claro, es que si veis el, el grado de exposición, es que es brutal. Es que es del 82% de intérpretes y traductores, que de forma contraintuitiva es el que menos exposición tiene, pero claro, es una exposición brutal, ¿no? extraordinaria, más de 80%, hasta 100% eh, matemáticos, contables y periodistas. ¿no? Entonces, bueno, aquí sobre todo el, el mensaje de la lectura es, aquí nadie puede decir, bueno, es que mi profesión está blindada porque yo estudié ingeniería o yo estudié algo muy... Muy concreto, muy de nicho, y, y es que en realidad a mí esto no va conmigo, ¿no? Entonces, mmm, nada más lejos de la realidad. O sea, lo que la investigación que se está generando en los últimos meses con todo este boom de estas herramientas, lo que nos está diciendo es que hay un grado de exposición muy importante. Vuelvo a repetir, aquí no estoy hablando ya de reemplazamiento o de sustitución, pero al menos de exposición. Es decir, va a haber algunas profesiones que desde luego van a tener un apoyo de estas herramientas de forma muy importante. Alguna vez off the record ya hemos escuchado, bueno, hemos analizado en mi consultora que ya la versión 3.5 de ChatGPT me puede hacer el trabajo de un consultor junior. Pues de eso estamos hablando, ¿vale? De que eh, esto va a ser muy fuerte a nivel de, de cómo nos está impactando en cómo trabajamos y en estas profesiones, pues que van a hacer a partir de ahora, ¿vale? Uno podría decir, bueno, pero al final, Darío, pues esto está basado en una predicción, pero ¿cómo lo está haciendo incluso un sistema como el que ya conocemos todos, ¿no? como GPT, y estamos además en una ponencia sobre recursos humanos? Pues hay, hay, hay un estudio desde el Future for World Institute, por ejemplo, que cogió uno de los um, eh, test para evaluar conocimiento de recursos humanos más prestigiosos, que es el Evidence-Based HRM Knowledge Test y donde veis que más o menos la media del profesional medio europeo están como en un 60% de respuestas correctas la verdad que el español está en 58 por encima de, de otros la versión 3.5 de ChatGPT ya estaba en 66% de, de respuestas correctas pero es que la 4.0 que como habréis escuchado ya es como un salto brutal eh, a nivel de, de capacidad pues es que acierta mmm, todas las preguntas menos tres un 91% ¿Qué quiere decir esto? Que claro, si yo embebo este tipo de sistemas en mi organización, pues objetivamente, y aunque suene mal, pero bueno, lo puedo decir porque soy un profesional de recursos humanos, es que en determinadas cuestiones va a dar un mejor advice, va a dar un mejor eh, consejo sobre temas de recursos humanos que yo mismo, porque el sistema nos está diciendo que es que sabe más que yo. Así es que va a poder acceder a un montón de información que yo, bueno, habré estudiado, conoceré en base a mi experiencia, pero de forma más artesana. Y con la limitación de mi, de mi cerebro, ¿no? Que desde luego ellos no tienen ningún tipo de limitación y estos sistemas cada vez van a ser más potentes. Uno podría decir, bueno, pero esto es un tema de recursos humanos. Bueno, pues cada vez más y más evidencia. Eh, lo podréis ver también en la documentación. Os, tenemos aquí la fuente, no la he incluido al final, pero donde vemos que en pruebas eh, estándar de lectura, de escritura, de matemáticas, de psicología, el grado de acierto es más del 90%, ¿vale? Hemos escuchado todo sobre doctores, sobre eh, abogados, etc. Con lo cual, bueno, aquí uno podría decir, ya me has preocupado, Darío, estoy a punto de descolgarme del webinar, ahora qué puedo hacer? Se me ocurren varias opciones, ¿no? Pues desde empezar a romper, como este eh, manifiesto, todas las máquinas, como hicieron los luditas en el eh, siglo XIX, la Revolución Industrial Británica. O eh, ponernos en huelga, ¿no? Como hicieron los profesores de matemáticas en medio de los 80 cuando irrumpieron las calculadoras, ¿no? Porque decían que, bueno, que ya la gente no iba a ser capaz de hacer nada con lápiz y papel. A lo mejor, y lo comentábamos antes de cuestiones a tener en cuenta, pues nos vamos un poquito más eh, flojeros de, de cabeza si, si empezamos solo a preguntarle al sistema y no pensamos por nosotros mismos, que son los que dirían ahora algunos de ellos, ¿no? Bueno, yo no creo que sea tanto, yo creo que va a ser como un antes y después, como cuando no teníamos internet y empezamos a utilizar internet o cuando no teníamos Google y empezamos a tener Google, ¿no? Con lo cual eso era en línea con las cuestiones que humildemente podemos hacer y alguna serie de recomendaciones. Y con esto ya terminaría mi presentación. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante toda esta tormenta? Pues en primer lugar, abrazar el cambio, ¿no? Tenemos que estar más pendientes de, que nunca de las habilidades que van a ser requeridas en el ecosistema de trabajo de nuestra profesión o de otras profesiones, porque al final vamos a generar un conjunto de habilidades que a lo mejor hoy no sirven para esta profesión y mañana para otra, pero desde luego tendremos que tener muy en cuenta cuáles son las que se están pidiendo ahora mismo más. Desde luego, las técnicas siempre van a ayudar, pero se va a dar una paradoja, que es que cada vez eh, la propia inteligencia artificial va a hacer más habilidades que antes tendríamos que hacer de forma manual, ¿no? Y esto estaría eh, relacionado, por ejemplo, con los desarrolladores de software, ¿no? la segunda sería intentar eh, desatar el potencial humano, no eh, esto que se dice convertirnos en más humanos que nunca, porque si mucha información para prácticamente to tomar la decisión nos va a venir de la inteligencia artificial, pues bueno, cómo vamos a ser críticos con lo que recibimos? cómo vamos a ser capaces de resolver problemas? porque muchas veces la inteligencia artificial no va a tener ese contexto eh, a nivel político, a nivel táctico, a nivel estratégico. vale. La parte de creatividad, aunque desde, desde luego ya hemos visto un montón de creatividad desde la inteligencia artificial, pero quizás en nuestro caso iría más unida con unir los puntos, o la parte de cómo podemos colaborar para trabajar en equipo y sacar el trabajo nosotros mismos. ¿no? Desde luego, habilidades de comunicación siempre van a ser eh, requeridas. Hemos hablado ya un poquito de la IA ética y responsable. La tercera va en línea también con lo que comentaba Sergio. Desde luego, eh, nos guste o no nos guste, seamos más técnicos o no. Nos guste leer este tema de temas o no, esto ha venido para quedarse y va a ser más y más y más colaboración humana, inteligencia artificial. Con ¿no? lo cual, eh, como leía recientemente, es posible que la inteligencia artificial no te quite el puesto de trabajo mañana, pero puede que alguien que esté utilizando inteligencia artificial sepa muy bien utilizar ChatGPT, prompts, etcétera, puede que te quite tu trabajo o destaque más en el trabajo porque sepa utilizarlo. ¿no? Incluso ya hay ejemplos en ofertas de empleo donde se pide. Pues, eh, conocimiento de este tipo de sistemas, etc. Quien no lo haya utilizado todavía, desde luego yo invito a todo el mundo a que se abra su cuenta en OpenAI y en otro tipo de sistemas y empiece a cacharrear, porque es la forma de estar en lo que está pasando y desde luego es un momento extraordinario para, para eh, eh, protagonizarlo desde, desde que está ocurriendo, ¿no? Incluso los que empezamos con todo aquello en noviembre y diciembre, ¿vale? Y luego finalmente, pues este espíritu un poco de eterno aprendizaje, ¿no? El lifelong learning que dicen en, en el mundo más anglosajón, ¿no? Pues eh, tendremos que estar constantemente viendo que está saliendo y es la única forma de mantenernos competitivos y relevantes, ¿no? Teniendo en cuenta que efectivamente va a haber mucha exposición a ese cuello blanco que hablábamos al principio y quizás no tanto al azul, más operativo, pero desde luego, si queremos permanecer de esta forma, pues tendremos que ir orientados a ese reskilling constante. Con lo cual, con esta imagen generada por Dali, que es otro software de OpenAI, donde yo le pedía que eh, un robot y un humano dijera muchas gracias. Me despido y eh, sí que entraríamos ya al turno de preguntas y respuestas. ¿vale? Para dar tiempo, si quiere Darío, mientras que van sí. entrando, eh, apoyar este último punto, como siempre que ha dicho Darío, de cacharrear, ¿no? de empezar a utilizar esto de software, porque hay un estudio muy, muy interesante que, que habla de en qué piensa la gente cuando habla de inteligencia artificial y se demuestra que aquella gente que utiliza o que empieza a utilizar la inteligencia artificial o que prueba, es bastante más optimista respecto a lo que puede darle, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final hay que perderle el miedo, hay que eh, en eso también está Europa, en, en una parte de, de, de esta nueva propuesta de ley o ley, que habla de un sandbox, o sea, un, un sitio para hacer pruebas. O sea, eh, Europa también es muy consciente de lo importante que tiene inteligencia artificial y los beneficios que tiene, aunque haya que regularla, ¿no? Y va a crear su sandbox de, de, de pruebas. O sea que, o sea, igual que ha dicho Darío, os animamos a, a, eso, a, que, a que no tengáis miedo si es que lo, alguien que lo tiene todavía y empecéis a utilizarlo. Y que, desde Gracias. luego, si me permites, eh, sí, claro. yo sobre todo lo, lo veo mucho más claro cuando llegue esta herramienta de, de Microsoft. ¿no? Cuando tengamos todos el copilot, es que lo vamos a ver. Y de hecho, en el trabajo teníamos la, el chascarrillo también, la broma de decir: bueno, al final. Si uno está preparando el email con ChatGPT de Office y el otro va a preparar la respuesta con esto, van a ser dos inteligencias artificiales a la con la otra y no va a haber ningún humano ahí interviniendo, ¿no? Con lo cual se van a dar situaciones eh, interesantes. ¿vale? Que, que sepáis también, mientras que van llegando preguntas, que se ha creado una, una red social solo para inteligencias artificiales, para que, que entre ellas hablen no, no hasta para humanos, ya no se empiezan a, a dejar de lado. Sí, simplemente para, para ver cómo interactúan cómo van aprendiendo a ver mientras que van llegando sí que ha llegado ha llegado una eh, de Ricardo Wolf que hablaba de qué sucede con medir la actitud, la actitud disculpa la actitud de, de la persona cosa que ahí no va a poder revisar eh, si quieres eh, darío te, te doy paso yo tengo algún comentario que hacer al respecto vale pues si puedes comentar tú y veo la respuesta la pregunta original sí 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 eh, a ver medir la actitud Um, o sea, lo, lo, que, lo que con la AI se va a poder hacer o no, lo, lo que está claro es que en el ámbito de los recursos humanos, y hombre, medir la actitud, mmm, eh, no sé qué datos tendríamos mmm, para, para, para hacerlo. Eh, en todo caso, tendríamos que acudir a datos de, 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 de productividad o otro tipo de cosas, pero eso precisamente es lo que pretende el reglamento. O sea, que todo eso, si se hace, eh, sea con las máximas garantías. Entonces, ¿qué, qué, va, ¿qué va a suceder? Eh, ¿O qué sucede con esto? Bueno, pues que en caso de tener que analizar la inteligencia artificial, si es en Europa, eh, se hará con una máximas garantías. Muy bien. Sí, estaba leyendo la pregunta original de, de, de Juan y él también daba su propia respuesta, ¿no? que decía: Creo que sí se podrá medir y revisar, incluso determinar factores que afecten a la actitud, ¿no? salud, fatiga, emoción, etc. Con lo cual, bueno, sí, yo, yo apoyo. Eh, lo que estáis comentando a los dos. Juan nos hace dos preguntas más. Dice, la inteligencia artificial creo que también regulará a otras inteligencias artificiales, ¿no? Creo que ya lo está haciendo. ¿Vale? Y la segunda sería, ¿cómo creéis que están los profesionales de recursos humanos preparados para todo esto que viene? Buenísima pregunta. Pues igual yo estoy un poco sesgado por mi ámbito, pero yo diría que sí que hay un núcleo de early adopters que están muy interesados con el tema y utilizándolo, pero no diría que es más del 20-30% metiéndose ahora mismo. Los demás creo que se están manteniendo un poco la expectativa y de hecho muchas veces cuando yo he hablado con otras personas que no están metidas, no terminan de ver para qué sirve. ¿no? Digo para qué sirve un poco el, el sistema típico que hemos visto estos meses que es ChatGPT, ¿no? cuando yo por ejemplo les contaba que, que ya lo utilizo para cuestiones no confidenciales en el trabajo o para la universidad se sorprendían y les pedía que les hiciera como un, un tutorial o un webinar para, para enseñarles capacidades, ¿no? yo también veo a Sergio un poco cabeceando y yo muchas veces le he compartido con él casos de uso que ya utilizo que, que bueno que verdad que a todos nos sorprende porque porque el resultado es muy bueno, no con lo cual, eh, los que nos estén escuchando, que todavía no estén ahí, lo que les decimos, eh, que se empiecen a meter, porque desde luego los resultados les van a sorprender y cuanto más lo utilicen, van a ser más capaces de, de generar mejores resultados. Es verdad que hay canales de Twitter, de YouTube, donde mucha gente donde ya se está metiendo, incluso te dan pautas de, oye, pues si fuera mi profesor de inglés, ¿cómo trabajarías conmigo? O impersonate como si fueras un recruiter y pregúntame esto o lo otro, o decir... También en esa parte de autodesarrollo y lifelong learning invitamos a la gente que busque esas fuentes, ¿vale? Igual las podríamos añadir luego en el webinar como un comentario, ¿no? Autores que conocemos, canales de Telegram, pero desde luego hay muchísimo. Estamos en el mejor momento de la historia para aprender por nuestra cuenta y, y compartirlo con, incluso con frikis como nosotros. Así que, bueno, no sé cómo lo ves tú, Sergio. Bueno, yo, como hay dos, y la segunda las la contesta fantásticamente, y la primera también es súper interesante, me voy a lanzar yo por la primera. Venga. venga. Si sí, la inteligencia artificial. Eh, la, bueno, la voy, a, la voy a leer otra vez, ¿vale? La inteligencia artificial creo que también regulará a otras inteligencias artificiales. Creo que ya es, esto es súper interesante. A ver, yo creo que la inteligencia, la inteligencia artificial no va a regular otras inteligencias artificiales. Pero posiblemente su uso, sí se utilice por parte de los reguladores. A qué me refiero? que, sé que esto ¿Cómo, ¿Cómo van a garantizar los reguladores o los auditores la, o la gente que tiene que verificar que la inteligencia artificial se está usando de correcta, de correcta forma sin utilizar las últimas herramientas que, 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 tiene, que, que tiene el mercado? ¿no? Por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural para verificación de contratos, cláusulas. Eh, bueno. Entonces, yo creo que la, las inteligencias artificiales se van a regular eh, por fuera. O sea, mediante, mediante leyes. Pero posiblemente los que tengan que verificar que esas leyes se cumplan, sí que van a utilizar inteligencia artificial. Que también tendrán, a su vez, que cumplirlas compliance, es decir, tanto con su cumplimiento regulatorio y ético. Ese es mi, ese es mi punto. Muy bien, Sergio. Pues no veo más preguntas. Yo igual te puedo lanzar una a ti. Nos quedan cuatro minutillos de, del webinar. Eh, y que está relacionado un poco con este tema que estamos viendo de la, de la legislación, ¿no? Y, y yo lo que te decía es, un poco al principio, claro, si, si al final la legislación europea es tan restrictiva y mucho de lo que nos viene es de Estados Unidos, ¿tú cómo crees que eso va a casar? Porque yo no, veo el ter no termino de ver la cuadratura del círculo. Ya escuchamos que Italia prohibió eh, chat GPT por el tema de derechos de autor, quizás iban en otra dirección, pero aquí estamos hablando de otros temas, es decir, de incluso su propia aplicación en el mundo de recursos humanos, ¿no? A ver, aquí, bueno, voces como el CEO de Google hablan de regulación mundial, al igual que se hace con la energía nuclear. El tema que tenemos es: si, sol, si hay una, unas distintas normas del juego en distintos países, pues mmm, podemos vernos afectados. Es decir, eh, hay otros países que a lo mejor tienen otras prioridades, como que llegue todo a Internet a, a toda su, su población, ¿no? A lo mejor países donde la, la red no, no está tan, tan distribuida. Pero claro, la gente que está desarrollando inteligencia artificial puede tener el pues eso pues la, la idea de decir bueno me voy ahí que no voy a tener tantos problemas no o sea aquí lo que nosotros como europeos sí que sí que por lo que he visto es que no vas a poder consumir ese, entonces no consumirías ese tipo de, de productos pero bueno yo espero eh, que al igual que los al igual que la gente que ha, que ha creado esta ley eh, Europa sea un, un, un modelo a seguir ¿no? y, y el resto de países poco a poco vayan adaptando esto para garantizar el derecho, los derechos fundamentales de todos los trabajadores y de, bueno, perdón, de todas las personas, independientemente de dónde vivan. Claro, esto unido con que, evidentemente, por suerte, no, no somos el centro del mundo, Europa, eh, ahora viendo comentarios del chat, le de dicen, bueno, y en Latinoamérica, claro, es que lo que se puede dar, como también hemos comentado en otra ocasión, es un mundo, al menos al principio, como en dos velocidades, ¿no? Porque si nosotros implementamos algo muy restrictivo, determinadas organizaciones digan, ah, pues a lo mejor me puedo ir a Latinoamérica a hacer todo esto, porque no tengo esas restricciones, ¿no? Como en las fábricas o como incluso en los coches o en ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, eso es un riesgo que, que sí, que, que, que puede ocurrir, desde luego. O sea, ahí lo único, pues eso, yo creo que la gente, la gente que ha diseñado esta, esta ley, yo creo que, que no solo pretende llegar al ámbito europeo, sino ser un modelo en el que los demás se, 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 se puedan ver reflejados. Entró con una última pregunta, porque nos queda un minuto, ya nos despedimos. Nos decía Roy, ¿qué pasará si en recursos humanos una inteligencia artificial etiqueta a un trabajador como no acto, este quedará como paria laboral? Hombre, pues yo creo que precisamente la legislación está yendo hacia eso, ¿no? Que, que no haya una caja negra que diga no apto y tomes una decisión, sino que al final te rellenes de datos igual que hoy tienes Analytics o tienes Charts, ¿no? Y, y tú con eso tomas la decisión. No sé qué te parece a ti, Sergio. Yo totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el anexo 3 ha sido tan, tan detallado en todos los procesos de recursos humanos para no dejarse nada afuera porque hablamos de selección, filtrado, comportamiento, mmm, prácticamente hablamos de todo lo que le puede pasar a nivel de promociones, eh, o sea, yo creo que, que por eso han sido tan detallados, para eh, precisamente esto que tan interesante que comentan en el chat se mitigue de la mayor manera posible. Muy bien, pues eh, veo unos comentarios finales de Karina Cortés, que nos está un poco comentando temas sobre su profesión, hasta qué punto va a ayudar a la creatividad o no. La verdad que es súper interesante, pero tenemos que cortar aquí. Así que daros a todos las gracias. La verdad que ha estado súper animado, tanto en número de conexiones como en comentarios. Esperamos que os haya resultado relevante, pero aunque va a quedar grabado, yo creo que esto en seis meses está completamente obsoleto. Así que a lo único que os podemos invitar es que estéis pendientes de todo esto. De momento no vamos a crear un podcast o un webinar <laughs> mensual, aunque deberíamos. Pero, eh, como decía, estamos en un momento, la verdad, que fantástico a nivel de la historia evolutiva. Y, y bueno, pues os invitamos a todos a, a formar parte de ello, ¿no? Porque está, está en vuestro poder, está en vuestra mano y a un clic de distancia. Un millón de gracias, Sergio. A ti siempre. Y a, lo, y a todas las personas que, que han estado en el chat compartiendo sus, sus comentarios. Y nada, y, y para hasta la siguiente. Okay. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres, dicen. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y Muchísimas a todas. Gracias. buena Buenas tardes.